obscure to the sight of the sun. Hola a todos, ¿qué tal? Este es The Pilot, ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, The Pilot Face, en Twitter, To The Pilot, en Instagram, In The Pilot, y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, The Pilot TV, y por supuesto, tampoco olviden suscribirse a las redes sociales de Radio Miraflores, La Auténtica. El día de hoy es una tarde muy grata, estamos aquí con Rosa Bartra, qué gusto, Rosa, estar aquí contigo. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Milagros, muchas gracias, y gracias a todos los amigos de Radio Miraflores. Eh, aquí estamos para compartir, para conversar. Este es un momento especial para nuestra patria Así y es. creo que eh, en momentos como este es donde más atención le tenemos que poner a la política. Totalmente, y la política de por sí es algo muy interesante, muy bonito, cuando se sabe llevar con responsabilidad, con amor al país, con seriedad y sobre todo con honestidad. Y tú lo sabes. Absolutamente. Eh, hacer política desde el espacio... Más político, porque hay que decirlo, que es el Congreso de la República, exige de eh, los representantes determinadas condiciones, preparación, conocimiento de la realidad, sensibilidad, empatía con la población, pero también requiere un carácter lo suficientemente fuerte para que el poder no te doblegue, para que el poder no te compre, para que el poder no te silencie. Y eso involucra también que tu eh, carrera personal, tu hoja de vida, tenga que ser consistente con las posturas que tú vas a defender. Totalmente. Si defiendes la vida, tienes que ser una persona que toda la vida lo ha hecho, no solamente en campaña, igual la familia, igual tantos valores que existen en la mm. sociedad y que son importantes. Y también al revés, uh -huh. y también al revés, porque de pronto ahora resulta que todos queremos ser sí. políticamente correctos sí. y todos queremos defender causas aparentemente nobles, aparentemente justas, y de pronto, sin darnos cuenta, caemos en las trampas del totalitarismo, en las trampas de quienes se disfrazan de buenitos, uh -huh. de quienes se disfrazan de causas nobles y arrastran en uh -huh. eso a, sobre todo, a los desinformados no solamente los desinformados, sino los oportunistas, hablo de los políticos, uh -huh. ojo, no de la población, no de la ciudadanía, que eh, de pronto por querer contentar a la gente, empiezan a cambiar de postura. Por eso decías, tú hay que eh, repasar también cómo ha sido la uh -huh. posición a lo largo de su vida y de cómo la acomodan para un proceso electoral. Así es si son personas eh, honestas, si son personas sinceras de toda la vida o simplemente en campaña tienen un discurso y el resto del año, el resto de, de su vida ya tienen otro. Entonces es importante eh, tomar atención de esos detalles que a veces hablan más que mil palabras. Es muy importante. Bueno, el día de ayer ha sido un día bastante especial porque se han conmemorado 23 años prácticamente del país sin terrorismo. Porque hace 23 años fue eh, la toma de la embajada eh, de, de Japón por manos de este grupo terrorista comunista, el MRTA. Tú, definitivamente, lo debes recordar. No solamente lo recuerdo, uh -huh. milagro, sino que para mí eh, recordar eh, fechas tan emblemáticas como sí, sí. esta eh, renuevan mi compromiso uh -huh. y me hacen eh, poner en perspectiva y. Eh, Además, como te decía, de reafirmar compromisos de por qué estoy aquí y por qué estoy haciendo política. He vivido milagros en carne propia, la demencia terrorista. Cuéntame. He visto eh, en mi natal Huamachuco, uh -huh. para eso tengo que decir eh, que soy provinciana, como muchos de los que hemos llegado eh, a las capitales de provincia o a la capital del país uh -huh. como ahora. Vengo de una región que ha padecido la insanidad terrorista de manera... Bastante dramática. Mm -hmm. Y dentro de mi región, que es la región La Libertad, he vivido en mi tierra natal, en Huamachuco, que en la década del eh, 80 eh, fue una zona declarada como zona roja. He visto muchísima, muchísima, muchísima gente morir. Uh -huh. Mataban a la gente por nada. Por nada. Mi casa la he visto volar en mil pedazos. La insanidad terrorista dinamitó por completo la casa donde vivía toda mi familia. ¿Qué edad tenías en aquel entonces? 14. ¡Mira! Tenía 14 años y eh, en el momento en el que ocurrió el atentado, mis seis hermanos, mis seis hermanas, pues somos seis mujeres, estábamos dentro de la casa. He visto las bombas caer literalmente en mis pies y las he empujado con mis pies y las he visto explotar. He visto cómo se han llevado eh, a muchísima gente. Son milagros. Entonces, para mí. El tema del terrorismo es un tema de compromiso. O sea, si yo juré cuando he visto todo eso que iba a luchar para que mi patria no volviese a caer nunca más uh -huh. en manos de la insanidad terrorista, eh, fechas como estas redoblan mm -hmm. mi compromiso. Mm -hmm. Y me recuerdan por qué estoy acá. Y recuerdan también para quienes de pronto ven en mí una persona dura, una persona eh, que a la que han hecho aparecer como intransigente, decirles no. Hay causas que nos hacen irreductibles en determinados temas. Enfrentar al terror, mm. enfrentar al totalitarismo, enfrentar el abuso, enfrentar la corrupción, por supuesto que requieren valentía. La tengo y la voy a seguir teniendo. Buenísimo, Rosa. Y no es para menos, el terrorismo en el Perú ha causado muchas muertes, como lo, bien lo señalas, ha causado luto de miles de familias peruanas de civiles a manos del comunismo. El comunismo cuando ya se desquicia, cuando llega a un nivel enorme, un nivel ya crítico, sucede, sucede el terrorismo. Tenemos en muchos países donde hay actos terroristas, hay grupos eh, disque políticos que siempre están muy a la izquierda y coquetean con, con estos grupos que ahora les llaman guerrilleros, subversivos, época de violencia, y no puede ser llamado así, es terrorismo lo que sucedió en nuestro país. Así eh, es, así es. Y no, no tenemos y no se le debe cambiar uh -huh. el nombre. Totalmente. Eso de que conflicto interno. Eh, uh -huh. No, es absolutamente inaceptable y hay que recordar que nosotros tenemos un fiscal uh -huh. que fue eh, a dar conferencias al extranjero en México, sí. para hablar de conflicto interno, para hablar de, no hay forma de que nosotros aceptemos que se le cambie el nombre. Totalmente. El terrorista es terrorista, el terrorismo fue terrorismo, eso de conflicto armado es algo inaceptable y dejar de llamar a las cosas por su nombre me suena a que no hemos aprendido la lección Totalmente. y que la Mucha sangre derramada, que los miles, las decenas uh -huh. de miles, si no han sido cientos de miles de peruanos que murieron en manos del terror, nos deberían dejar una lección de compromiso, una lección de vida, una lección en la cual nosotros debemos ser absolutamente responsables. Terrorismo nunca más. Nunca más. Así es, desde esta trinchera también compartimos esta eh, visión de, de la vida de nuestro país, de la realidad, porque las cosas sucedieron así, fue terrorismo y punto, y el terrorismo nunca debe ser aceptado en ninguna de sus formas. Ahí vemos una nota del país, de aquel tiempo los asaltantes de la Embajada de Japón en Perú amenazan con matar a cientos de rehenes. Así es, así actúan los terroristas, amenazan, eh, intimidan a la gente, amedrentan, su misión es sembrar terror, zozobra para lograr lo que no pueden por la vía legal, la vía democrática. Y también vemos la República, el Túnel sí existe, una portada emblemática donde el diario La República, a pesar que ellos lo nieguen, fue el único diario que en toda su portada puso o prácticamente le dio la razón a los rumores que decían que, saboteó, que había un túnel. Saboteó claro. eh, lo que fue una operación destacada por el mundo entero. Totalmente, y lo confirmo, Porque una cosa es que hayan rumores que puede haber un túnel, y otra cosa es tú, como medio, no puedes ser tan irresponsable de encima confirmar esa noticia. Así es. Es, es terrible eso uh -huh. y hay que recordarlo. Uh -huh. Porque sí. nuestra juventud. Sí. Eh, ya no recuerda, no la ha vivido ellos ya han conocido una sociedad en la cual eh, la economía crecía, en la cual hay oportunidades que se están perdiendo, ojo. De el cuál el país ha llegado a crecer cifras históricas, que ha sido líder en crecimiento y esto tiene que ser recordado, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla muchas veces. Así que sí. eh, este tipo eh, de situaciones tienen que ser recordadas. Además que hay que sí. ponerlo en, en contexto y en la realidad. En este momento nosotros tenemos en campaña política. A alguien, mm. encabezando la lista además, eh, a alguien que le pidió autógrafo a los terroristas. En esa época, y es Francisco Sagast Sagasti, no sé. Francisco ¿sí Sagasti, eh, sí. que es el número uno del Partido Morado. Del partido Así que Morado. también creo que ese es el momento también para que se sepa quién es quién, Totalmente. qué defienden, sí. en qué causas creen, porque la población tiene derecho a ser representado de tal manera que sus intereses, los de sus hijos, los de nuestros hijos, sean protegidos. Recuerda, Milagros, cómo llegó Evo Morales al poder, cómo llegó Hugo Chávez al poder. Como corderitos. Así claro. es, disfrazados sí. de buenitos, disfrazados de buenitos, eh, insistiendo en que hablaban en nombre del pueblo. ¿Qué hizo Hugo Chávez sí. con el Congreso? ¿Qué hizo Hugo Chávez con los referéndums? ¿Y cómo está Venezuela el día de hoy? Hay muchos que ahora dicen, no, están tratando de sembrar terror, Perú no se parece a Venezuela. No, ahora no. Pero si ustedes le preguntan a cualquier víctima del chavismo que tenemos cerca, se van a dar cuenta que el modelo es exactamente el mismo. El discurso es exactamente el mismo que el que tiene el señor Vizcarra ahora al que tuvo Igual. Chávez en su momento y Maduro después. Así es, sin ir muy lejos. A cualquier venezolano que de repente esté en un puesto de mozo, de, de obrero, esté, pregúntenle. ¿Cómo ha sido tu país? ¿Cómo era Chávez cuando llegó? De repente una persona de 40 años o más y le va a decir, es igual que este señor que está ahora. Que no nos Ellos crean, crean los a nosotros, que no le crean sí. a Milagros, que no le crean a, a Rosa Bartra, pregúntenle a cualquier venezolano que tengan cerca, a cualquiera mm -hmm. de los que ha llegado a nuestra patria huyendo huyendo de la muerte, huyendo sí, eh, de la miseria, huyendo de la persecución. De de la persecución. Sí. Eh, pregúntenles cómo empezó esto, si mm -hmm. no empezó mm -hmm. eh, como algo positivo, escuchar al pueblo, trabajar para el pueblo, que es el pueblo al que el que hable, y todos los políticos son malos, y el Congreso es lo peor que puede existir. Bueno, a eso vamos caminando, si es que no tomamos buenas decisiones ahora. Así es, y apuntemos el nombre de estos políticos que se quieren meter al Congreso, y Veamos, pues, ¿no? También tengamos que hacer un mea culpa y, y saber, cuando nos equivocamos en una votación, pues no repetir esos errores. La izquierda en este país y en toda la historia, en todos los países del mundo, siempre se ha pintado como los protectores de la clase obrera, de los eh, desvalidos, de la gente pobre, humilde. Se aprovechan, en realidad. Mira, hace como 100 años, José Antonio Primo de Rivera, que es un político eh, muy antiguo y muy clásico, este señor dijo: las izquierdas, le daba duro a las derechas, pero pues también le daba a las izquierdas. Ajá. Decía: las izquierdas siempre se enriquecen a costa del pueblo y es como que un error. Doble, porque ellos se van a glorian de decir que son los abanderados de la lucha, de clases, de la justicia social, que es una palabra que ellos siempre utilizan y al final son la palabra que más manchan. La justicia social no les importa un pepino. Ahorita veamos, Evo Morales acaba de conseguir su asilo político en Argentina. Le van a dar un sueldo, dinero le van a dar en efectivo, le van a dar un piso, un penthouse, le van a dar una zona exclusiva en Argentina, y le van a dar encima seguridad las 24 horas del día, o sea, va a ser prácticamente un rockstar, una estrella de rock, un actor de Hollywood, ni siquiera está tan cuidado como Evo Morales. Eso es posible, eso realmente es la justicia social, eso es la lucha por la clase obrera. no, no. Sin embargo, cuando les dices lo que son, uh -huh. entonces te saca el pacto ético un comunicado entonces. acusándote eh, de faltas a eh, la moral. Disfrazan, pues, de moral aquellos actos que son evidentes. Decirle, como eh, me pronuncié hace unos días, marxista al marxista puede ser una ofensa. Decirle Para al nada. comunista comunista puede ser una ofensa. Y fíjate, milagros, como eh, usando el pacto ético electoral uh -huh. quieren amordazar a los políticos uh -huh. que nos atrevemos a levantar la voz. Y a decir las cosas como sea, son. A llamarle las cosas por su nombre. Uh -huh. Y, y entonces quieren poner una mordaza. No les ha bastado con el avasallamiento de un poder del Estado. O con el golpe. O con sí. haber tomado por completo a la justicia. Sí. Y, de, y la justicia tiene que ser para todos. Sí. No puede ser dura para algunos y eh, prácticamente ausente para tratar los sí. delitos de otros, sí. ciega para ver los delitos de otros. No puede ser que después de haber tomado eh, esta posición, ahora pretendan amordazar por completo a eh, los que hacemos política. Hay algo mucho más delicado en esto, milagros, y, lo, y que es lo que ha dicho la ministra de la mujer, la señora Montenegro, hace un par de días en una entrevista en Televisión Nacional. Ha dicho que ella no va a defender a ninguna mujer que, según su perspectiva, tenga una posición política. Perdón, sí eso significa entonces el, la desprotección en la cual nos ha colocado a todas las mujeres que hacemos política. Es que acaso ahora, para que el gobierno, para que el Estado te defienda, tú vas a tener que pensar como ellos. Como ellos, tienes que hacerse... Ah, si no, si no, no. Estás y completamente de eso vamos desprotegida. A hablar, porque hay una gran denuncia acerca del tema. Pero ya volviendo al tema del terrorismo, eh, del senderismo aquí en nuestro país, lamentablemente es un capítulo que no hemos cerrado por completo y, y debemos cerrarlo, pero tenemos que alertar a la población de algo que está sucediendo aquí en Lima, ya ni siquiera en el interior del país, que alguna vez hemos visto algunos reportajes de niños en el brain que los están adoctrinando, eso ha pasado uh -huh. hace casi 10 uh -huh. años, pero ya llego a Lima. En Lima hay unas muchachas, unas menores, les hemos tapado obviamente la cara, por ahí vamos a ver el video, ah, están es. cantando eh, en la vía pública unas canciones. Y con el pañuelo verde. Con el pañuelo verde y, y mira esa, este, este pañuelo que tienen abajo, es muy parecido al de Néstor Serpa, de aquí vamos a ver una imagen para que vean el, el parecido, ¿no? Y la muchacha pues en la, en la canción dice, pólvora y dinamita, nuestro pueblo tiene un olor de jazmines y violetas, le trata de dar una mística, le trata de dar poesía, pero al final dice, volemos, pólvora y dinamita, no es lo mismo, miren, ahí está. Los, es, es una clara apología al terrorismo en niñas, o sea... ¿Qué personas inhumanas, crueles, han hecho eso con esas criaturas? Les han metido tanto odio en el cerebro. En es el, corazón? el trabajo de muchos años, de muchos años que eh, desgraciadamente hemos dejado avanzar con la indiferencia de muchos. Es hemos dejado que avance porque al final eh, el poder o quienes tenían que controlar el poder siempre han terminado coludiéndose siempre han terminado siendo cómplices. Y si esto avanzó como avanzó, fue porque nadie pudo pararlo hasta que llegó eh, quien con valentía realmente se, se atrevió a enfrentar el poder. Uh -huh. El poder que daba la violencia, el poder que daba el terror, el poder que ejercían uh -huh. eh, producto de matar a la gente indiscriminadamente. A los civiles. A los civiles, por supuesto, a los civiles. Claro. Entonces, eh, ahora, por eso te decía que... Tan importante, tan, tan importante que los jóvenes repasen cómo fue la verdad, porque lo que pasa es que también han reescrito la historia. Totalmente. Comisión hay... de la Verdad y la Reconciliación. Algo muy similar de lo que sucedió en España después de, del régimen del gobierno de Franco. Sí. Igual, la izquierda agarró y ellos reescribieron la historia. Tanto así que hasta ahora no se contentan y exhuman a los muertos. Es que Imagínate. ellos tienen un molde con el que trabajan uh -huh. en todo el mundo, Así es. en todo el mundo. Esto es un tema global un y la izquierda, sí. el comunismo, eh, avanza. Mira todo lo que han hecho en la región, Argentina, que ahora alberga pues a Evo Morales, lo que han hecho en Bolivia, lo que han hecho en todos nuestros países cercanos y, eh, obviamente. Su afán por tomar nuestra patria no es de ahora. Ya tiene pero que... eh, quienes lo alertamos y quienes de pronto sacamos un video fijando posición, uh -huh. sentando además claro qué es lo que pensamos, porque como te decía al inicio de la entrevista, es muy fácil ahora ponerse de lado uh -huh. amable y entonces yo le caigo bien a la gente y, uh -huh. y disfrazo mis posiciones uh -huh. de acuerdo a lo que me quieran escuchar, no señor. Nuestra patria ha sufrido muchísimo uh -huh. por el terrorismo, uh -huh. ha sufrido muchísimo. Eh, por la indiferencia, sufrió muchísimo por la corrupción. Y que nosotros estemos viendo ahora a niñas Niña ¿te creen que creen que pueden levantar la voz, porque es justo levantar la voz, porque hay pobreza, porque hay abandono, porque hay indiferencia, uh -huh. porque hay violencia, porque hay corrupción. Gracias. Pero. Pero esa no es la manera. Pero esa, ¿no? Esa no es la acudir manera. al terror y a los terroristas y a quienes le han hecho daño a nuestra patria disfrazados de buenas intenciones así. solamente nos va a llevar a la misma ruta que ha llevado al desastre a otros países y que llevó al desastre a nuestra propia patria. Así es, y que nos costó muchísimo. Así. Y también hay que señalar quién es la persona que, que aparentemente guía a estas, estas menores. Quien presuntamente estaría, bueno, una cara visible detrás de esto es una dirigente sindicalista que está postulando por el partido Juntos por el Perú. Ahí vamos a poner el, el número también. Y que también se ha fotografiado con estas muchachas, ¿no? Agro, agrosímina, no, es una mujer que siempre se le ve en las marchas. Mira, eh, y, ¿y qué dice el pacto ético de eso, no? Nada. ¿Qué nada. dice el pacto ético de todos los insultos que a diario Entonces, este, hacen contra alguno de nosotros? ¿Qué, para todos. ¿Qué dice el pacto ético todos. de la agresión todos los uh -huh. días a quienes eso. no pensamos como uh -huh. ellos? Ahí está. ¿Es que acaso solo una corriente de pensamiento merece ser acogida, señores del pacto uh -huh. mordaza? Perdón, del pacto ético. ¿Ah? Es un pensamiento único el que busca. El que busca el comunismo, lo que busca el comunismo y toda la vida lo ha buscado, porque vamos. Eso no viene ahora, viene de aproximadamente 200 años atrás. La Revolución Francesa en realidad... Fue un intento de borrar, de tumbar el orden establecido que era la monarquía, que es un reino en realidad, un reino que es prosperidad. Un reino, la misma palabra reino, te implica que el gobernante busque prosperidad, busque obras y el pueblo le pida obras. En cambio, cuando cambian el modelo político, uh -huh. ocurre una brecha y decae el nivel. El nivel de las naciones decae, bruscamente. Y con la revolución bolchevique ya se abre el comunismo como una ideología, en realidad cuando toda la vida ha sido un grupo de interés, un grupo de poder y nada más. Y eso sigue siendo al día de hoy, es lo mismo. Es un gobierno único, nuevo orden mundial le llaman algunos, ¿no? Pero al final sí es lo mismo, actúan de una sola manera en España, en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Chile también. En Chile hemos visto en el metro, en el metro han ocurrido los desmanes, han ocurrido los hechos de vandalismo. Aquí en Lima, estas niñas... Han, se han revelado, han hecho actos semivandálicos en el metropolitano, pero esos son menores. Y esto es un delito, utilizar a menores para actos vandálicos es un delito. Hay un enemigo de la felicidad de nuestros hijos. Sí, Hay un enemigo. Yo soy madre. Uh -huh. y, y ser madre de dos jóvenes me da eh, la fuerza para poder luchar para un país diferente. Eso. El ser hermana, el ser este, eh, patriota. Uh -huh me hace ver la realidad y decirla como tal. Hay un enemigo, te decía, de la felicidad de nuestros hijos, pero sabes que viene disfrazado de libertad y de humanidad. Uh -huh. Pero en realidad eh, lo único que quieren es destruirnos. Y sabes que es nuestro deber. Yo por eso saludo eh, tu programa, saludo tu valentía, saludo además la información tan clara como muestras histórica y documentadamente lo que uh -huh. ha pasado en el mundo, eh, porque nosotros tenemos que aprender a reconocer. Todos los signos que nos llevan a lo que ya otras naciones han transitado. Y no solamente. Uh -huh aprender a reconocer, sino enseñar a reconocer y juntos darnos cuenta cómo se infiltran en las escuelas para que para envenenar a nuestros hijos y por eso vemos ese tipo de actuaciones sí. se infiltran para envenenarlos eh, se infiltran en el ejército uh -huh. se infiltran está, en las bien. instituciones se infiltran en el gobierno claro. eh, se infiltran lo infiltran prácticamente todo para socavarlo desde adentro para destruirlo y creo que es nuestro deber uh -huh. en en este momento eh, evidenciarlo así es y ya que tocas el tema de los niños, que es. Lo más importante de esta sociedad son los niños. Un país que no cuida a sus niños es un país de cretinos, un país de gente sin corazón, sin alma, es un país ya perdido. Así que eso es importante. Ya que tocas el tema de los niños, del futuro de este país, en nuestro país ya está la ideología de género aquí. Está aquí la ideología de género. Y se ha visto pues que hace poco unas Feministas uh -huh. hicieron una marcha o un plantón en el Parque Kennedy y obviamente grupos católicos, como hay una iglesia al lado del Parque Kennedy, en el mismo Parque Kennedy, y habían unas amenazas por redes de que si algo pasaba iban a quemar todo, y se ha visto en otros países que han quemado iglesias, porque se ha visto este grupo católico y hasta evangélico fueron a proteger, porque no solamente la iglesia católica, es la fe cristiana, la fe en Jesucristo, nada más, protegerlo. Y en medio de esta protección ocurrió un hecho bochornoso, que un transexual del otro bando, del lado de las feministas, del lado de las que supuestamente iban a marchar en contra la violencia del hombre hacia la mujer, supuestamente, como su eslogan lo dice, este señor, eh, en medio de un altercado, le propina un golpe a una activista provida, conocida de nosotros, es una activista Mariela Bianchi, y, y está documentado, salió en video, videos de distintos ángulos. Y qué ha hecho la ministra, como tú dices, como ella es provida, ah, no piensan como ella y lo ha dicho claramente mirado. que ella o sea, no va claro. a defender ninguna Jesús. causa cuando tenga utilización política. Yo, yo exijo desde este medio Así contigo es. la renuncia inmediata de alguien que no defiende a las mujeres, Totalmente. no defiende a las mujeres que hacen un cargo como ese, Así es. que hacen un cargo como ese. Y quiero insistir uh -huh. aprovechando tu pregunta precisamente de cómo se disfraza el enemigo. Así el es. enemigo está disfrazado de libertad y de humanidad. Cuando ni libertad, ni mucho humanidad menos tiene. humanidad, es lo que ellos demuestran Imagínate, en cada uno de sus actos. Hay que ser si no muestran intolerancia claro. absoluta, discriminación uh -huh. absoluta, uh -huh. y si no piensas como yo, entonces estás completamente eh, exceptuado de tener derechos fundamentales, exceptuado de tener protección, exceptuado de que el Estado se preocupe por uh -huh. ti. Y es hora de derrotar a ese enemigo, porque es un enemigo que solo nos va a traer destrucción, solo nos va a traer muerte, solo nos va a traer cada vez más pobreza, cada vez más desesperanza, porque ellos se nutren de eso. Si eh, no hubiera pobres... Desaparecerían. Desaparecerían. Entonces, su única intención es incrementar la violencia, incrementar la pobreza, porque de eso se nutren. Y creo que es nuestro deber como patriotas, como peruanos. Eh, como políticos que no tenemos vergüenza de hacer política porque la hacemos con la frente en alto y no tenemos ningún señalamiento que nos puedan hacer, nosotros podemos llamar a las cosas por su nombre porque lo único que van a hacer es tratar de combatir nuestras ideas. Combatan con ideas nuestras ideas. Si quieren no debatir, ataques. vayamos al, al, al plano ideológico, uh -huh. pero mostremos qué claro. ideas defendemos y eh, en una patria como la nuestra que todavía puede mostrar su forma de todavía. pensamiento, todavía aunque nos quieran amordazar es de eso. todas las formas y someter de todas las formas, hay un deber que cumplir y lo vamos a cumplir. Así es, y veamos una imagen de, de la fotografía donde está el golpe que le propina este este transexual Fiorella Cava a Mariela Bianchi, por ahí hay otra foto donde está el golpe exacto y está documentado, o sea, esto no es invento de nadie. Este este transexual era Sergio Cava de Haas de un grupo de los 80, de los años 80, es muy conocido porque salió en prensa que se iba a cambiar de sexo en ese momento, ¿no? Eh, veamos la siguiente foto donde sale Sergio Cava y sale Mariela Bianche y ahí está, clarísimo, ahí está el momento donde le da el golpe, ¿no? Y es un varón porque en su DNI sale como varón figura como varón este señor y, y ahí se ve, ahí se ve clarísimo la imagen donde él le propina el golpe a Bianche, ahí está, ahí está o sea, esto, esto no es invento de nadie, esto está ahí ah, no, cuadro pero por son, cuadro. Ellos son expertos, expertos claro. en transformar la realidad. Y las feministas las sí. han apoyado. Promsex ha minimizado este hecho. Es que no es alguien que piensa como ellos, Ajá. es alguien que defiende la vida, que defiende a la familia. Sabes que eh, yo sí defiendo a la familia, y defiendo a la familia porque es la célula básica de la sociedad. Y defiendo al niño desde su concepción. Independientemente de que en una sociedad como la nuestra todos tengamos derecho a la protección y todos tengamos un espacio sin discriminación, uh -huh. tenemos que saber a quienes defendemos. Y tenemos que saber y estar claros. Creo en Dios por sobre todas las cosas. Y creo en un ser supremo y lo reconozco como tal y me someto a su poder. Y me someto además a sus leyes. Creo que es lo que corresponde a quienes nos hacemos llamar cristianos, a quienes nos hacemos llamar católicos, a quienes profesamos eh, mediante la fe la existencia de un ser supremo. Y Él nos ha enseñado a vivir bajo determinadas sí. reglas, reglas que ahora también pretenden ser absolutamente proscritas. Por eso insisto, se disfrazan de libertad y de humanidad. Y ni libertad, porque si no piensas como ellos, entonces estás exceptuado. Ajá. Mucho menos humanidad, porque no hay nada más inhumano que aquello que practican los totalitaristas. Es eso. Esos, esos eso que nada. disfrazando sí. de supuesta escucha a la voluntad <laughs> del pueblo, lo someten. Y lo someten claro. para, empobre para empobrecerlo, para dominarlo absolutamente todo. Ningún lugar en el cual se ha instalado el populismo, el totalitarismo, el comunismo, ha tenido una proyección de mejora para sus ciudadanos. Todos, en todos ha sido absolutamente una desgracia. Totalmente. Y este falso feminismo que llega ahora a querer apropiarse la bandera de las mujeres es lo más absurdo que puede existir. Porque miren, aquí tenemos a, no la, nos a la señora Isabel la católica. Esta mujer... Hace prácticamente 500 años tuvo más poder que cualquier feminista del mundo de toda la historia y cualquiera que pueda existir probablemente ella era quien redactaba las leyes, quien eh, firmaba los decretos y e inclusive era una mujer tan humana que ella cuando se hizo el descubrimiento de América ya expresamente prohibió mediante un decreto que a los indios se les esclavice y lo decía porque es de signo de Dios que toda criatura viviente sea protegida. Entonces era una mujer pro vida, pro familia. Entonces, y era hace muchos años cuando no existía ni siquiera el voto femenino. Entonces las mujeres no hemos necesitado de esta paridad, de esta alternancia, estos falsos valores para ser alguien. Miremos más atrás, Egipto, Cleopatra, miremos a Catalina la Grande, miremos a Juana de Arco. ¿Alguna de ellas necesitó paridad, alternancia? Ninguna. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a las mujeres es trabajar sí. y ganarnos uh -huh. el espacio, porque lo merecemos, uh -huh. porque nos lo hemos ganado, porque luchamos juntas, no eh, por uh -huh. un tema de obsequio, de regalo, uh -huh. de consideración. Eso es hasta indigno. Claro. Nos hace sentir indignas de un merecimiento que lo tenemos porque lo valemos, uh -huh. no por el, eh, por, no es un tema cromosómico. Totalmente es un diferente. tema eh, que las mujeres tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos y las mismas posibilidades. Y creo que en la medida en la que nosotras mismas no nos miremos como menos, vamos a avanzar cada vez más. Y yo sí levanto mi voz por las mujeres que en este momento de nuestra patria, por nuestro pensamiento, nos estamos viendo absolutamente agredidas, absolutamente discriminadas y que pretenden desaparecernos por discrepar por ser mujeres incluso así, así que eso es absolutamente inaceptable milagros inaceptable eh, para una sociedad como la nuestra y pero sin embargo yo creo todavía que juntos podemos hacer más que eso juntos podemos salir adelante estoy participando en política en esta campaña estoy participando en este proceso electoral a pesar de que soy plenamente consciente de todos los defectos que tiene, de todos los riesgos que tiene con voto electrónico, eh, en medio de un golpe de Estado, con las instituciones sometidas. Sin embargo, siempre tengo la esperanza de que el sol pueda brillar para alumbrar esta noche eh, que se anuncia tormentosa, fría y, y llena además de desgracias. Así es, nuestra unidad como país es lo último que podemos perder, nuestras raíces, nuestros valores tradicionales, todo lo que somos, nuestra esencia como peruanos, es lo último que podemos perder. Podemos perderlo todo. Hasta la economía puede irse abajo, pero un país no se restablece si su gente no está bien interiormente, si su gente no tiene cierto eh, balance emocional. Tiene fe en lo, en el futuro. Entonces eso es importantísimo, es clave. Es. Ahora cuéntanos por qué Solidaridad Nacional. Cuéntanos. Bueno, eh, yo he, he participado en las, en el último congreso en el que fue víctima de un golpe de estado sí. eh, por fuerza popular. Fuerza popular me invitó, eh, lo agradezco, lo reconozco y mientras estuve allí a mí me permitieron eh, sostener mis banderas luchar por los principios que defiendo y mantenerme dentro de un Congreso levantando mi voz. No me renovaron la invitación para poder participar en esta oportunidad y encontré en la invitación que me hizo Solidaridad Nacional plena coincidencia con los valores que tú acabas de mencionar. Defender la vida, defender la familia, defender a la patria, defender nuestras tradiciones. Eh, nuestra peruanidad, defender al emprendedor, luchar para que se desate la fuerza creadora del pueblo que permita que todos los peruanos podamos tener un espacio con dignidad, uh -huh. dignidad, oportunidades que nos hemos ganado por el hecho mismo de ser peruanos y estar aquí, sin someternos, yes. en libertad plena y eh, con respeto a las instituciones que nos gobiernan, que deben mantenerse como están. Entonces, eh, Luego de analizar no solamente eh, el espacio y la oportunidad, sino las banderas y los principios que defienden, estoy ahora participando en un partido político con el que coincido eh, plenamente muchos de sus postulados. Un partido que además eh, tiene toda una trayectoria pensada en una cultura de la solidaridad, que es una característica que tenemos los peruanos, y de darle eh, más a los que tienen menos, de tal manera que podamos avanzar hacia una sociedad más justa no justa de manera normal, recíproca, natural, Así no es. el asistencialismo que no, pro propone no. el comunismo, ¿no? no, 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 darle más a los que menos tienen para avanzar ah. en equidad, pero equidad para brindar oportunidades y después que cada uno pueda eh, de acuerdo a su talento eh, hacer patria. Es que ahí radica eh, la diferencia entre el comunismo y otras ideologías. El comunismo siempre te pide asistencialismo, eh, propone estas salidas fáciles. Y a la gente le enseña simplemente a convertirse en parásitos, en ser necesitados, en estar necesitados toda la vida. Tú no acabas con la necesidad hasta que no le das trabajo a alguien o no creas las condiciones necesarias para que exista el trabajo, que existan empleos, existe una industria nacional como existía hace muchos años. Yo la otra vez me daba hasta pena, se me partía el corazón. Vi un video del año 65, si la memoria no me falla, donde venía Henry Ford II aquí al Perú a inaugurar una planta de ensamblaje en el Perú. ¿Cuándo más volvió a pasar eso? Nunca. Lo que pasa no es que, y ahí tenemos que reconocernos los peruanos como los, yo creo que los reyes mundiales del emprendimiento. El Perú tiene casi el 80% claro. por ciento, uh -huh. eh, de sus creadores en la informalidad, uh -huh. de sus emprendedores en la informalidad, porque tenemos un Estado que no se ha preocupado por ellos. Sí. Entonces, eh, desde Solidaridad Nacional pensamos en el emprendedor para que no tenga un Estado burocrático que en lugar de ayudarlo y de impulsarlo, eh, lo paraliza, claro, le llena las alas. de alas. Así es, entonces nosotros lo que te decía, eso de cortar las sales es muy bueno para, eh, lo que te decía, desatar la fuerza creadora del pueblo, para que eh, los emprendedores dejen de vender en un plástico en la calle, o dejen de estar en la informalidad y sientan que dentro del Estado ellos pueden tener oportunidad y convertirse en grandes empresarios. Los peruanos somos muy hábiles para eso. Tenemos un es país... Que sí lleno de riqueza, en forma de materia prima, historia, turismo, gastronomía, en fin, el Perú tiene todo, absolutamente todo para que ciudad sus ciudadanos vivan bien. Y lo que hay que hacer es darle las condiciones, para eso estoy en política y eso es lo que quiero hacer. Muy bien, se saluda Rosa, que tengas esa iniciativa, porque al final el emprendedor es un microcapitalista que si se queda donde está es porque no lo dejan surgir. Y es más, y hasta le ponen trabas para que surja. No solamente trabas burocráticas, sí. milagros, también eh, todo lo que ha venido con la lacra eh, de no hacer bien las cosas. ¿Alguien puede abrir un chifa eh, sin el temor de que a la semana lo van a saltar y a los 20 días nuevamente y al mes nuevamente? Y después la suna. Eh, no, además de, eh, de cómo el Estado, en lugar de ajustar a Odebrecht y obligarlo a pagar los mil millones eh, que no quieren reconocer de deuda, le devuelve de deuda a la SUNAT, le devuelve 524 millones cuando era lo único que podía garantizar, siquiera un poquito, una sí, claro. reparación civil. No, pues es que... Este Estado, este Estado, este gobierno del señor Vizcarra, arrodillado ante Odebrecht, no mira al pequeño emprendedor, no mira al ciudadano, él se arrodilla ante Odebrecht. Y no le conviene mirar, porque al final hay algo muy básico. Si el emprendedor, si el empresario nacional de cualquier país del mundo se desarrolla... Ese país va a ser controlado por su gente y no por intereses externos. ¿Y entonces qué busca el comunismo? Recordemos, el comunismo es una ideología política internacional, de carácter internacional. No es de carácter nacional. Nunca lo va a hacer. Jamás. Así se pinten como lo, la Madre Teresa de Calcuta y los pobres. Nunca. Lo único que realmente al final puede sacar cara por el Perú son los empresarios peruanos. Al final. Y si un gobierno. Por muy, disque bondadoso, les corta las alas es porque no quiere que la gente se desarrolle por sí misma, quiere tenerlos de su mano. Efectivamente, uh -huh. milagros. Y eso que tú acabas de decir es muy importante que lo empecemos a entender. Uh -huh. Ahí está nuestra historia, ahí está eh, lo que ha pasado en el mundo uh -huh. y no lo podemos repetir. No lo podemos repetir, no mientras uh -huh. eh, existamos patriotas uh -huh. que tenemos memoria, que miramos lo que pasa en el mundo y vamos a impedir que ese comunismo... Eh, travestido de humano, travestido de libertad, eh, venga a confundirnos y a robarnos la esperanza de un Perú para todos. Completamente de acuerdo, Rosa, y se saluda tu iniciativa, tu ímpetu, tus ganas y sobre todo el tiempo que le estás dedicando a apostar nuevamente por la política en este país. Para finalizar, cuéntanos cuáles son tus principales propuestas para este 2020. En primer lugar, eh, yo voy al Congreso para buscar el restablecimiento pleno de la democracia. Pleno. Pleno de las libertades. El restablecimiento de la posibilidad de volver a creer que va a haber justicia sin discriminación, de que se va a proteger totalmente claro. a algunos y se va a perseguir a unos cuantos. Eh, pero además eh, voy al Congreso porque eh, quiero trabajar para una legislación de emergencia contra el crimen. Contra el crimen ese que todos los días arrebata vidas todos los días eh, tiene sumida la población en el pánico y en el terror. Y hace falta una legislación que de forma inmediata eh, acometa contra la delincuencia. En ese sentido hay todo un paquete eh, de medidas que de manera urgente se tienen que implementar. Entre ellas la expulsión inmediata de los extranjeros que cometan delitos, la desacumulación eh, de eh, la tenencia eh, de arma de fuego para cometer otros delitos, de tal manera que tengas una sentencia inmediata. Voy también al Congreso eh, para eh, que pueda terminarse con varios proyectos que se quedaron pendientes, sobre todo los relacionados al acceso a medicamentos. En nuestro país tenemos un grave problema de acceso a la salud y se nos quedaron proyectos eh, que están ya para entrar a votación. Además de eso... Eh, se nos vienen elecciones y tienen que haber reglas claras de juego y una reforma electoral que realmente responda a el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos a elegir y a ser elegidos así que eh, hay eh, una serie de desafíos ah y bueno asegurarnos que el 2021 hayan elecciones Totalmente. hayan elecciones eh, de tal manera que podamos pensar en que definitivamente podemos eh, elegir a alguien que puede estar comprometido con la patria y no eh, repetir con alguien que se quiere quedar en el poder. Así es la historia de Venezuela, la historia que hoy vive lamentablemente Argentina y que seguirán viviendo muchos países de esos que dijeron que ignorancia. no se iban a reelegir, pero que sin embargo se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron hasta que, por ejemplo, como en Bolivia, lo han tenido que expulsar prácticamente y ahora denunciar porque para seguir quedándose hasta hizo eh, fraude electoral. Así que hay todo un desafío, creo que los ciudadanos tenemos que estar despiertos, hay voto electrónico, hay posibilidad de fraude, hay intromisión, así que solo nos queda a los peruanos defendernos para poder defender la patria y que esta no sea tomada por esa brisita bolivariana eh, que anuncian los entusiastas del castrochavismo totalmente este marxismo cultural que a estas alturas está bien metido en nuestro país por hoy y gracia de las ongs que vienen con mucho dinero de arriba mucho dinero internacional que al final ojo me da risa de que quienes defienden estas estos pensamientos mm, son gente mm. entre comillas de izquierda pero no hay nada más capitalista en este mundo que una ong que va de impuestos imagínate así es hay eh, toda una desregulación de las ONGs y a los organismos internacionales. Ojo, que vienen al Perú a hacer obra, que vienen a supervisar, que vienen eh, a desarrollar actividades totalmente ajenas para las cuales existen y tienen inmunidad. El claro. tema de la inmunidad es un tema que tiene que ser discutido también en el siguiente Congreso claro. y ese es un desafío. Claro sí. La inmunidad presidencial, la inmunidad que tienen los otros eh, altos dignatarios, pero sobre todo la inmunidad diplomática que permite que... Los organismos internacionales puedan cometer toda clase de delitos y no le responden nunca a nadie. Así es, y también fiscalizar, sería bueno que fiscalicen a las ONGs para ver de dónde viene tanto dinero, a ver de repente si no es lavado de activos, tanto que les gusta a ellos esa palabra, o no es dinero del narcotráfico, o no es dinero del sicariato, o no es dinero de, de algún lado malo, ¿no? Esperemos que sea dinero sacrosanto, santificado y aquellos pregonan la moral, las buenas costumbres, el respeto por, por el prójimo, ¿no dicen? Ojalá, por no, ojalá que se demuestre. Por supuesto, la fiscalización, sí. y ese siempre ha sido mi desafío, yo llegué al Congreso ofreciendo fiscalizar, he cumplido, y creo que mi siguiente desafío es continuar en el rol fiscalizador. Nada más peligroso que quien Así tiene es. el dinero tenga todo el poder y no quiera eh, que el ciudadano a través de sus representantes mire en qué se gasta. Porque finalmente el dinero no se está yendo para resolver los problemas del día a día de todos los peruanos. No se resuelve eh, en la construcción de hospitales. No sé dónde están los hospitales que iba a entregar el señor Vizcarra, los mil colegios que iba a entregar. Todavía le quedan eh, unos días para que entregue los mil colegios. Espero que cumplen los siguientes. De repente meses. a 40 colegios por día o 50 colegios, ah, sí, por, colegios día, por día. Lo, lo logra, de repente ¿no? a 100 colegios por día alcanza. Sí, de repente esperemos, ¿no? Y si no, bueno, ya sabemos quién es quién, ya sabemos. De qué pie coge a la gente, ¿no? Finalmente, un mensaje para los jóvenes que de repente estén dubitativos si entrar o no en la política. ¿Tú qué les recomendarías? Que su voto tiene valor. El verdadero titular del poder es el pueblo y se lo delega a sus representantes en elecciones. Tienes un deber, joven que me escuchas. Tienes un deber con tu patria. Casi 100 mil empleos se han perdido solamente en los últimos meses por parte de un gobierno que dice que se preocupa por ti. No hay una vinculación entre lo que estudias y el mercado laboral. Es urgente que empecemos a trabajar para ti, por tu patria, por tu país, por tu seguridad. Es urgente que le bajes el volumen a los cantos de sirena que te vienen diciendo que luchan por la igualdad que luchan por la humanidad, que luchan por la libertad. Nada más lejano a la libertad y a la humanidad que una corriente totalitaria y dictatorial. Nada más lesivo para tu libertad, que es tan valiosa que te digan qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, bajo riesgo de ser absolutamente excluido. Si quieres un país con libertades, apuesta por quienes realmente con su trayectoria han demostrado que defienden eso. Este 26 de enero te invito a encender y ayudar a que brille la luz del sol. La noche del, de la oscuridad y el miedo tiene que acabar. Y para eso marca el sol. Y en el caso de Lima escribe el 1. Ayúdanos para que juntos lleguemos y construyamos una patria que nos merecemos. Así es buenísimo. ¿Y para las familias qué mensaje le das para esta Navidad? Para las familias peruanas. A la familia peruana, en esta Navidad no pierdas la fe. Puede. Y existe una nación en la cual podamos tener la seguridad de que nuestros hijos, de que nuestros padres, de que nuestros hermanos van a poder vivir en paz. Esa paz que nos trae la conciencia plena de que hay un Dios que nos está acompañando y que nos va a proteger en esta lucha que nosotros tenemos que dar para que nuestras familias sean protegidas. Que el Señor ilumine su vida, sus corazones, que la esperanza renazca, pero esa esperanza tiene que renacer de la mano de la responsabilidad de asumir con nuestras acciones la construcción de la patria que nos merecemos. Así es, genial, Rosa. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa por primera vez. Esperemos tenerte en futuras oportunidades. Ha sido un gusto. Con mucho gusto. Vamos y a bueno, volver. sí, claro que sí. Y ya será. Hasta una próxima. Ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, The Pilot Face, en Twitter, To The Pilot, en Instagram, Inda Pilot. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Da Pilot TV, y darle clic a la campanita. Y por supuesto, tampoco olviden suscribirse a las redes sociales de Radio Miraflores La Auténtica. Nos vemos. Ob stürmt oder steigt und die Sonne uns lacht, Der Tag glüht in Eis oder reißt an die Nacht.